realización de muchas obras donde se han perdido más de 900 puestos de trabajo en la industria de la música. La cámara de las obras montadas por excepciones da el comienzo inmediatamente ante la situación que está atravesando nuestro departamento. Reclamamos que las empresas den cumplimiento con el protocolo en prevención del COVID-19. Solicitamos que el intendente y el ministro de Vivienda den cumplimiento a que se retomen las construcciones de obras de interés social. Ejemplo, los caracoles, que se retomen todas las compañeras y compañeros de dicha obra que aguardan el inicio de las mismas por trabajo y salud. Este 24 de febrero nos movilizamos, nos concentramos frente al ex Hotel Santa Fe a las 9:30 horas, finalizando frente a la Intendencia de Maldonado. Que la crisis no la paguemos los trabajadores. El Zunca nos une. ¡Vamos arriba, compañera! Atención, este 24 de febrero, paro parcial de 9 a 13 horas, con movilización en caravana. Nos concentramos en Rambla para 12, Playa Brava, frente al ex Hotel San Rafael. Nos movilizamos por trabajo, dado que Maldonado en los últimos meses se ha visto afectado por la movilización de muchas obras, donde se ha perdido más de 900 puestos. Día de la construcción, reclamamos que las obras montadas por excepciones comiencen inmediatamente ante la situación que está atravesando nuestro departamento. Reclamamos que las empresas den cumplimiento con el protocolo de prevención COVID-19. Solicitamos que el intendente y el ministro de Vivienda las construcciones de obras de interés. Compañeras y compañeros de dicha obra, de las mismas por trabajo y salud. Este 24 de febrero nos movilizamos en los puestos de Hotel San Rafael a las 9:30 horas, finalizando frente a la Intendencia de Maldonado. Atención. Febrero, paro parcial de 9 a 13 horas, con movilización en caravana. Nos concentramos en la vía. Rafael, nos movilizamos por la nueva, dado que Maldonado en los últimos meses se ha visto afectado por la pandemia. Se ha perdido más de 900 puestos de trabajo en la industria. Reclamamos que las obras montadas por excepciones de importancia de las mismas por trabajo y salud. Este 24 de febrero nos movilizamos, nos concentramos frente al ex Hotel San Rafael a las 9:30 horas, finalizando frente a la Intendencia de Maldonado. Que la crisis no la paguemos los trabajadores. El Zunca nos une. Atención, este 24 de febrero, paro parcial de 9 a 13 horas, con movilización
Nos concentramos en Rambla Parada 12, Playa Brava, frente al ex Hotel San Rafael. Nos movilizamos por la finalización de muchas obras donde se ha pasado más de la empresas de incumplimiento con el protocolo en prevención del COVID-19. Solicitamos que el intendente y el ministro de Vivienda den cumplimiento a que se retomen las construcciones de obras de interés social. Ejemplo, los carteles, que se retomen todas las compañeras y compañeros de dicha obra que el inicio de las mismas por trabajo y salud. Nos movilizamos, nos concentramos frente al ex Hotel San Rafael.